Hacer entrega Eugenia Tejada, presidenta de la Federación Andaluza del Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual, junto con su junta directiva Pepe y Juan Carlos Pinalla. Así que vamos a comenzar. Segundo puesto, equipo segundo clasificado en la categoría de 4x400. Le damos un fuerte aplauso para el club Punta Europa. ¡Fuerte aplauso! Venga, familia, las palmitas arriba, vamos animando un poquito, venga, vamos. Hemos descansado muy bien. Y primer club clasificado de esta modalidad de relevos 4x400. Fortísimo aplauso para recibir al Club Deportivo 1970 de la línea de la Concepción. En lo que siente fenomenal, pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. No pasa nada con el collado de habilidad. Bastaba solo un par de copas para conocerte la intimidad. ¿Cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te cae mal? Venímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besas y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borro casé. Que no se acuerda de esa noche, porque yo borro casé. Dice que no me conoce. Solo que vacilamos, imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Segunda clasificada. Fortísimo aplauso. Viene del Club Deporte y Competición Ana María García Arévalo. ¿Cómo te calientas? Dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y la primera clasificada, la campeona de lanzamiento de peso, categoría T23 femenino, desde Cádiz, Afanas Cádiz, Carmen Garrido Rivas. Atlantic Music, yo me reina. ¿Cómo así que no se acuerda? Hicimos el amor, la pasamos bien. Me va a decir que borro clase. Adaptado Lerda, Guillermo Sánchez Boza. Segundo clasificado desde Natación Adaptada Huelva. Fortísimo aplauso para recibir Víctor Manuel Santos Rodríguez. ¡Toda Huelva! Y el primer clasificado, el campeón, campeonísimo de lanzamiento de peso T23, desde Deporte y Competición, Alejandro Fernández Rodríguez. Atletismo Adaptado Huelva, Manuel Sánchez Horta. Y el campeón de 400 metros valla, desde el Club Deportivo Sansul, Cristian Benítez Aguilar. I ain't your mama, no, no. I ain't your mama, no, no. You won't get you.
cabeza derecha le damos también lanzamiento de peso. Ahí está esa salida, vamos público, vamos adelante público, ahí está. Esos pocos pintos de Luis, el público de la familia de la
público mucho más fuerte que un récord de Europa no se consigue todos los días. Sube las manos al cielo, Blanca. Ahí está campeona. Récord de Europa, récord de Europa. 1:42.05. Enhorabuena, campeona. Fuerte aplauso. Bueno, y pase por cámara de llamada Manuel Guerrero Oliva, de lanzamiento de peso T21. Contento. ¿A quién se la dedica? Ángela. ¿A quién le dedica la carrera, David? No sé. A todo tu club, ¿no? A toda tu familia y a todo el público que está aquí presente, Miguel Cristina, por ejemplo. Sí. ¿Te gusta hacer deporte? Sí. ¿Te gusta el atletismo? Sí. ¡Viva David! ¡Altas! ¡David! ¡Altas! ¡Machita! ¡Enhorabuena! Lisos, categoría T20 masculino, tercer clasificado, 5.000 metros. Fuerte aplauso para Martín Figueredo Rodríguez de baile. Público, me tengo que subir y regañaros. Fuerte aplauso para Martín Figueredo, tercer clasificado. Segundo clasificado desde el Club Deportivo a Sansul, Cristian Benítez Aguilar. Y recibamos con las manos arriba al campeón. Vaya carrerón que se ha marcado. Vaya carrerón, esas manos arriba. Sobre dos ruedas bike, David Arcas Machuca. Todos quieren saber tu nombre. Tu cuerpo muere por tener una más de atención. Aunque te escondes, bailas si eres Dios en el templo. He tenido que rezar por ti. Pedí ayuda celestial para seguir. Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar. Dime cuánto más tengo que esperar si es de mí. 400 metros lisos en T20 masculino. Y en este caso, el tercer clasificado desde el Club Purísima Concepción, José Manuel Checa Gómez. ¡Fuerte aplauso! Segundo clasificado desde el Club Deportivo Bailén, Antonio Anula del Árbol.
el campeón, el campeonísimo, 400 metros lisos, C20 masculino, desde la línea de la Concepción, a Sansur, Juan Antonio Rivera Lomillo. Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar? Ahí tenemos a los campeones, 200 metros lisos, T20 femenino. Y en este caso, la tercera clasificada desde el club 1970, Alba Jiménez Aguilar. ¡Fuerte aplauso! Segunda clasificada también del mismo club, del club 1970. La chica del chico, la novia del novio, Débora López León. ¡Anda, Camacho! Y la campeona, la primera clasificada desde Bailén, Marta Rubio Herrera. Es mi realidad. Puedo hacer por mejorar. ¡Arriba las palmitas, público! Mi mundo que es mi realidad. Mi mundo que es mi realidad. A veces tengo sensación de que no va a cambiar, que solo puede ir a peor. Tercera clasificada desde Coda, Huelva, Laura Gómez Vaz. Muy bien, Laura. Segunda clasificada desde Coda, Huelva, María Gutiérrez de Ceballos. Sí, está contento el padre. Hijo, mami, sé que te va a gustar. ¿Va a estar Paco? ¿Está por aquí el Paco? El Paco se ha ido ya. Se ha ido, ¿no? No me he olvidado. No, si no me he olvidado. Es que el premio que voy a dar ahora, familia, es un récord de Europa. Un récord de Europa, porque lo tenía la italiana en 1:42.75 y ha llegado Blanca a Isla Cristina para destrozar el crono con un tiempo de 1:42.05. Recibamos a la actual campeona de Europa, Blanca Betanzos Orihuela. ¡Arriba! ¡Público, las palmitas! 1:42.05, 400 metros. Blanca, Blanca, todo el mundo. Conquistando Isla Cristina, Andalucía, España y Europa. Blanca Betanzos Orihuela. En este caso, el tercer clasificado. Fuerte aplauso para recibir a José Porcel Yeste de Baile. Segundo clasificado desde Huelva, Sebastián Mora Franco.
primer clasificado desde la bellísima localidad de Jerez de la Frontera. Copas Afanas Jerez, fuerte aplauso para recibir al campeón Salvador Lobato Hernández. Sube las manos. Y en este caso, la tercera clasificada en T22 femenino del club sobre dos ruedas bike, Silvia Moreno Jiménez. Segunda clasificada desde el club granadino Purísima Concepción, fuerte aplauso a Adela Simón González. Y la primera clasificada desde Bailén, Gema Ortega Carpio. ¡Vamos, Jesús! ¿Y dónde está Jesús? ¡Fuerte aplauso! ¿Qué quiere palmita ahí, Jesucito? ¡Tercer clasificado! ¡Deja el móvil, Jesús! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos! ¡Las palmitas para este grandísimo atleta! ¡Segundo clasificado! Ahí tenemos al tercer clasificado, Jesús, que va cogiendo ya ese puesto. Sube al podio, segundo clasificado desde el club Santiago Santaella, Francisco Javier Macías. Quiero sentir tu cuerpo. Y el campeón, campeonísimo de ese lanzamiento de peso. Y sonríe y sigue con los brazos cruzados desde Independiente Jaén, Carlos Hugo García Morales. El T21 masculino, lanzamiento de peso, y en este caso el tercer clasificado, que viene desde atletismo Cártama, Manuel Guerrero Oliva. ¡Fuerte aplauso! Segundo clasificado desde Coda, Huelva, Serafín Griñolo Durán. Serafín Griñolo Durán, ¿dónde está Serafín? Allí viene. Cuidado, vaya que te caiga, Serafín. Y primer clasificado desde Atletismo Adaptado Huelva, Fernando Delgado Romero.
esa palmita ahí, enhorabuena a los campeones, a esos grandísimos atletas del lanzamiento de peso. Ahí está, muy bien. Vamos a ir llegando. Ahí está, vamos a sentir la visión, vamos ahí. Vamos afuera, vamos ahí, muy bien. Yeah.
que no haya visto. Oscar, ¿para qué era? ¡Vamos! Ahí también hay 10 centésimos. Thank you.
¡Ale!